Sean bienvenidos una vez más a Imágenes Kaiju. El día de hoy les traigo algo muy especial. Se trata de un top de las 7 películas de Mazinger Z estrenadas en la década de los 70 por Toei, siendo estas estrenadas durante diferentes ediciones del festival Toei Manga Matsuri. El orden cronológico de las películas es el siguiente. Cabe aclarar que no tomaremos en cuenta el cortometraje UFO Robot Tiger, que es en realidad un episodio piloto de la serie UFO Robot Grandizer, pero por sí solo no tiene nada que ver con Mazinger Z. Tampoco mencionaré a Mazinger Z Infinity en este top, pues se trata de una película para cines creada muchos años después. Aclaro también que el orden se trata solamente de una opinión personal, puedes dejar tu top personal en los comentarios. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a mi amigo Superboy3000, quien me pasó un interesante dato muy poco conocido que mencionaré más adelante. El Festival del Manga de Toei, como su nombre lo indica, se trata de un festival de cine organizado por Toei, principalmente enfocado en la animación para toda la familia. En dicho festival se han presentado películas basadas en series populares de anime y tokusatsu producidas por la compañía. Cabe destacar que muchas de las producciones presentadas, por lo menos en los 70s y 80s, tenían una duración bastante corta, pues muchas de estas películas no pasaban de los 50 minutos de duración, incluso algunas duraban casi lo mismo que un episodio normal para televisión. Ahora con esto aclarado podemos empezar con el top. Advertencia. La versión de la película que describiré a continuación se basa en un montaje encontrado por internet. Para saber más al respecto pueden leer el artículo que anexé en la descripción. En esta película, el Dr. Hell decide atacar a Japón una vez más, pero esta vez liderando él mismo a su ejército. Mientras tanto, Koji Kabuto es secuestrado junto con Mazinger Z y Balmoscu 7 hace su aparición, una terrible bestia mecánica hecha de la misma aleación que Mazinger. Esta película toma como base los eventos ocurridos en el episodio 57 del anime original. Esto era bastante común con algunas películas de Toei para estos festivales. Por ejemplo, la primera película de Kamen Rider fue en realidad una versión teatral del episodio 13 de la serie original. Algo similar ocurrió con Mazinger Z y posteriores series de Kamen Rider de los años 70, incluso pasó lo mismo con la película de Blue SWAT, a pesar de ser una serie de los 90. Debido a esto pensé en omitir esta película de la lista. Estuve hablando de esto con mi amigo Superboy3000, y al verla, él se percató de un detalle que casi todos los artículos de internet que hablan de la película pasan por alto. Esto es el final de la película, el cual difiere con el del episodio de televisión. ¿Qué es lo que sucede al final? Resulta que Mazinger Z logra derrotar al Dr. Hell y a todo su ejército, logrando acabar con ellos para siempre. Como muchos ya lo saben, la muerte del barón Ashler se ve en el episodio 78 del anime, mientras que el Dr. Hell y el Conde Broken mueren juntos en el episodio 91 de la serie. Ambas escenas son agregadas a la trama del episodio 57 para dar un final completamente nuevo. Como pueden ver, la película no es mala, pero no aporta mucho puesto que muestra cosas ya vistas en el anime. Sin embargo, el final de esta película nos muestra una visión bastante interesante de un posible final alternativo, un final donde Koji logra derrotar para siempre al Dr. Hell en un tiempo menor, mientras que no existen indicios de la existencia del Gran Mazinger o del resurgimiento de los Mikene. Pero cabe recordar que esto sucede en el montaje encontrado por internet, ya que no hemos podido encontrar la película original. Si quieren ver el montaje y conocer su procedencia, pueden entrar al enlace de la descripción. Agradezco enormemente a mi amigo Supergoli3000 por hacerme ver este interesante detalle. En esta película, Tetsuya Tsurugi y los pilotos del Getter Robo deberán hacer equipo nuevamente para enfrentar a una nueva invasión alienígena, luego de que Musashi Tomoe, piloto del Getter 3, haya muerto por culpa de estos villanos. Esta película vendría a ser una secuela de Gran Mazinger contra Getter Robo, la cual veremos más adelante en el top. Aunque en mi opinión personal, esta secuela no supera a su predecesora. La muerte de Musashi es sin duda el detonante de todos los acontecimientos de la cinta. Una de las consecuencias es la aparición de un nuevo robot, el Getter Robo G, así como la aparición de un nuevo piloto que tomará el papel de Musashi en el equipo, Benkei Kuruma. Un detalle que sinceramente no me gustó fue la casi nula relevancia que se le da a Benkei. Esta película creo que no le favorece.
A pesar de lo mencionado anteriormente, la muerte de Musashi sí es algo que impacta dentro de la trama, pero se pudo haber desarrollado de una mejor manera. Los diseños de los monstruos antagonistas me parecen buenos, aunque no tanto como el antagonista de la película anterior. Cabe destacar que Picarón, el más importante de todos, apareció en el manga Mazinga Kaiser contra Shinge the Robot. Esta película está ambientada dentro del anime Grandizer. El Imperio Vegan secuestra a Koji Kabuto, amigo del protagonista Duke Fleet, con la intención de descubrir una manera de derrotar al Grandizer de una vez por todas. En el proceso, se entera de la existencia de Mazinger Z, y al descubrir que dicho robot junto a Gran Mazinger se encuentran expuestos en un museo, roba a este último para luchar contra Grandizer. Esta película destaca porque, a diferencia de las demás películas del top, los dos robots principales luchan entre sí, aunque Gran Mazinger siendo controlado por el general Barendos. Por lo tanto, en esta película no aparece ningún personaje de la serie Gran Mazinger, haciendo que se sienta más como un episodio normal de Grandizer. Existe una especie de leyenda urbana sobre esta película, la cual no he podido confirmar, que menciona que se creó específicamente para el público europeo. Esto con el fin de justificar que Grandizer es una secuela de Mazinger Z, esto debido a que, como Grandizer se estrenó antes que el anime original en países como Italia y Francia, Mazinger Z fue acusado injustamente de plagiar a Grandizer, cuando la realidad es que Grandizer es una secuela de Mazinger. Como una curiosidad, esta película adapta parcialmente un capítulo del manga de Grandizer, pero con diferencias notables. Por ejemplo, en el manga, el Mazinger Z original también es controlado por los antagonistas. En este puesto se encuentra una película que reúne a los personajes de Gran Mazinger con los de Get Robo, la obra más famosa de Ken Ishikawa. La trama empieza con un ovni misterioso que aparece en Japón, el Get Robo es enviado a investigar la situación. En ese momento, el ovni invoca a Gilgilgan, un Kaiju extraterrestre que lucha contra el Gran Mazinger. Ahora, tanto el Instituto Saotome como la Fortaleza de Ciencias deberán unir fuerzas para derrotar al misterioso Kaiju y así evitar la destrucción de Japón. Al inicio se ve como Tetsuya Tsurugi, piloto del Gran Mazinger, y Ryoma Nagare junto a los pilotos del Getter tienen una relación de rivalidad entre ellos, ya que al principio se preocupan más por ver quién es mejor que el otro, pero después comprenden el valor de cada uno y trabajan en equipo. Algo similar se vio en la película Mazinger Z contra Devilman con Koji Kabuto y Akira Fudo, pero pienso que la rivalidad de ambos se desarrolló mejor que con los protagonistas de esta película. Otra cosa interesante, y que en mi opinión es lo mejor del crossover, es el villano, quien es un Kaiju extraterrestre que puede cambiar de forma. Lo que no me gustó de esto fue que los aliens que lo controlaban desde la nave nunca muestran sus verdaderos objetivos y ni siquiera aparecen físicamente. De haberlos desarrollado mejor como villanos, la película hubiera sido mucho más interesante. Las batallas son bastante emocionantes, y más por el hecho de ver a ambos robots peleando juntos y la estrategia con la cual se vence a Gilgilgan fue bastante interesante, aunque siento que pudo haber dado más pelea. Cabe destacar que este Kaiju aparecería en futuros proyectos, como el manga Mazinga Kaiser contra Shinge the Robot y los videojuegos de Super Robot Wars, donde incluso recibiría una cuarta forma exclusiva de dichos juegos. Este fue el primer crossover visto de Mazinger Z en el anime. En esta película, Koji y los miembros del Instituto de Investigación Fotónica deberán hacer equipo con Akira Fudo, protagonista de Devilman, para poder enfrentarse al Dr. Hell, quien se ha aliado con la tribu demoníaca para derrotar a nuestros héroes. La trama de esta película es algo simple, pero posee muchos elementos que la hacen interesante, por ejemplo, la animación, que supera por mucho a la de los episodios de Mazinger Z y Devilman. Otro elemento a destacar son las interacciones entre Koji y Akira, debido a que ambos personajes tienen cierta rivalidad debido a su personalidad tan parecida y el hecho de que Mazinger en ese momento no podía volar. Lo normal es que un crossover entre dos o más series diferentes saca lo mejor de estas, ¿cierto? Pues este es precisamente el problema que veo en esta película. En vez de sentirse como un crossover entre ambas series, se siente más como un especial de Mazinger Z, pero con Devilman como personaje invitado. Personajes secundarios de Devilman como Lala, Miki Makimura o su familia brillan por su ausencia, aparte
combate, Devilman en un principio se la pasa recalcando el hecho de que Mazinger es débil por no poder volar, lo cual es irónico ya que posteriormente sería salvado por Colli en dos ocasiones. Siendo la última vez cuando Mazinger Z obtiene el Jetscrander para salvarlo de la tribu demoníaca. Como ya lo mencioné, la trama es bastante simple, detalle del cual no me quejo mucho, y en lo personal siento que no le hace mucha justicia al Devilman de Toei. Sin embargo, posee batallas bastante entretenidas, una buena animación y las interacciones entre ambos protagonistas es interesante de ver. Sin duda es una película bastante recomendable para cualquier persona que le gusten las series de Super Robots. Posteriormente parte del argumento de la película sería adaptada por Gosaku Ohta para introducir al Jetscrander en su manga de Mazinger Z. Además de esto, posteriormente habría más cruces entre ambos personajes. Esta es la última película de la lista cronológicamente hablando. En esta película, los protagonistas de las películas anteriores se unen para combatir al Dragonosaurus, una poderosa bestia prehistórica mutada por la contaminación del petróleo. La trama, al igual que en las películas anteriores, es bastante simple. Sin embargo, hay acción en todo momento y esta no se siente pesada. Lo mejor de la película es obviamente su elenco de personajes, pues cuenta con la aparición de personajes de los animes Grandizer, GT Robo G, Gran Mazinger y algunos de la serie original de Mazinger Z. Todos los protagonistas tienen sus momentos importantes, aunque siento que el equipo Getter destacó un poco menos. Esta película es recordada con cariño por muchos fans de los Super Robots, pues junta a varios de los mejores exponentes del género de la década de los 70s. Tanto así que esta película fue homenajeada en el videojuego Super Robot Wars 64 con el Final Dynamite Special, un movimiento especial que junta a los robots más importantes de Go Naga y Ken Ishikawa. Dicho movimiento hizo su aparición en futuras entregas de la saga, juntando a diferentes iteraciones de estos robots. El Dr. Hell por fin ha sido derrotado. Sin embargo, un nuevo grupo de villanos ataca el mundo, el Imperio Mekene. Mazinger Z, aún así siendo inferior, se enfrenta a ellos. Y en la batalla tendrá la ayuda de un nuevo héroe. Esta película nos muestra una nueva visión de lo que fue el controversial final del anime de Mazinger Z, dándole un final más digno a Mazinger y una introducción más épica de quien tomaría su lugar. Me refiero al Gran Mazinger, pilotado por Tetsuya Tsurugi. No hay mucho que pueda decir de esta película que no hayan escuchado antes. Pues como era de esperarse, la película contó con una gran recepción, otorgándole un final satisfactorio a todos los que se quejaron del final del anime original y convirtiéndose en la película más influyente de todo este top y de la franquicia de Mazinger Z en general. Y bien, por el momento esto ha sido todo. Antes de terminar, quisiera disculparme por mi inactividad, sobre todo en el canal de YouTube, había estado bastante ocupado últimamente. Aclaro que no pienso dejar ni el canal ni el blog abandonados, trataré de estar activo lo más que pueda, aunque los vídeos tengan que ser mucho más cortos a comparación. En el blog realicé algunas publicaciones de las cuales no he hecho su respectivo vídeo, si te gustaría que los hiciera puedes dejar tu sugerencia en los comentarios. Por cierto, si les interesa saber más sobre estas películas, les recomiendo ver las reseñas a las mismas realizadas por los canales de Saiyan Kaiser y Amushido Yami. Que tengan un excelente día, hasta la próxima.